no wonder the Jesse James Hollywood case has received so much attention. Prosecutors say the story has it all: drugs, kidnapping, and murder. It began nearly 7 years ago in the hills above Goleta. Hacía 5 años que las autoridades no sabían de su paradero. Obviamente su identidad también era falsa. Su nombre real era Jesse James Hollywood. Posiblemente porque ya sabía qué destino le esperaba. Ese fue el último momento de Nicholas Markowitz. Michael Costa Giru era un hombre de 25 años viviendo en Río de Janeiro, Brasil. Él estaba de novio con una mujer llamada Marcia Reis, ambos de nacionalidad brasilera, o eso era lo que todos creían. Manejaban un escarabajo de 1976 y Marcia estaba embarazada. Michael Costa contaba a sus amigos y conocidos que él había nacido en Brasil, pero que era de padres canadienses y brasileros. Su vida era casi hermética, no hablaba mucho de su pasado y esto era raro para quienes lo rodeaban. Su portugués era malo, no como de un nativo ni de padres brasileros. Él le contó a Marcia que tuvo problemas en Estados Unidos y por eso decidió mudarse a Brasil. Ni su novia ni sus amigos sabían la verdad de Michael. Él estaba entre los más buscados del FBI. Hacía 5 años que las autoridades no sabían de su paradero. Obviamente su identidad también era falsa. Su nombre real era Jesse James Hollywood. Solía tener una vida de lujos en Estados Unidos. Cuando iba a Las Vegas, se hospedaba en la habitación más cara del Bellagio. Manejaba un Mercedes-Benz del año y tenía una novia modelo que se había tatuado su nombre en el cuerpo. Cuando dejó Estados Unidos para escaparse de la justicia, fue inicialmente a Canadá, pero poco después decidió ir a Brasil porque sentía que ese lugar iba más acorde a lo que él era: playas, caipirinha y veranos soleados, no como Canadá, que hace frío la mayor parte del tiempo. Además, le gustaba la película Blame It on Rio, así que ese fue su destino final. Para marzo de 2005, Jesse James Hollywood, que usaba el nombre Michael Costa, vivía con su novia Marcia Reis en un apartamento en Saquarema, en el estado de Río de Janeiro. Esta locación está muy cerca de la ciudad de Río. A pesar de ser buscado por el FBI por más de 5 años, Jesse James Hollywood no se preocupaba por pasar desapercibido. Los vecinos no lo querían porque era ruidoso, borracho y se peleaba todo el tiempo, hacía fiestas frecuentemente con invitados extranjeros y solía ser visto trotando en las playas brasileras con sus 2 perros pitbull. No era muy conversador, pero igual llamaba la atención. Sus peleas con su novia Marcia también eran escuchadas por muchos vecinos. En algunas ocasiones él enseñaba inglés o caminaba a perros para hacer un poco de dinero. Además, se lo veía ejercitando con unas pesas que siempre estaban en su patio delantero. Jesse James Hollywood inició una relación con Marcia Reis, de 35 años, no porque estaba enamorado, sino porque para él era su ticket de libertad. Él había investigado que en Brasil no había extradición si el criminal tenía un hijo brasilero. Por eso escogió a Marcia, quien era una mujer con muchos problemas y sabía que iba a poder manipularla. La enamoró, trató como una reina y la embarazó. Estaban esperando a su primer hijo, que iba a darle la libertad permanente. Marcia sabía que algo no andaba bien con él, pero decidió no preguntar mucho. Ella estaba enamorada de Michael Costa, sin saber realmente sobre su pasado.
Mientras Jesse James Hollywood estaba viviendo una vida normal en Brasil, su padre, llamado John Jack Hollywood, intentó despistar por años a las autoridades sobre el paradero de su hijo, al mismo tiempo que lo ayudaba monetariamente. Tenía mucho dinero por su trabajo de narcotraficante en California. Esto implicaba también desembolsar millones para personas que lo ayudaron en el camino. Estas personas protegían a Jesse James. Según reportes, el padre enviaba $1,200 mensuales para que su hijo pueda pagar sus cosas en Brasil. El 8 de marzo de 2005, una prima de Jesse James iba a viajar hasta Brasil para encontrarse con ellos. Marcia y Jesse fueron hasta un bar en la playa y vieron que la prima se iba acercando. Es entonces cuando Jesse se levantó, caminó hasta ella y la abrazó. La mujer agarró las muñecas de Jesse y le puso las esposas. No era su prima. Al parecer, Jesse no conocía bien a esta pariente, por eso cayó en la trampa. Ella era la agente Kelly Bernardo de Interpol. Jesse James trató de correr, pero estaban sandalias y en poco tiempo más policías que estaban encubierto en la zona lo rodearon. La novia empezó a gritar que era un secuestro sin saber que todas esas personas eran de la policía de Brasil, del FBI y de la Interpol. La novia luego se fue caminando del lugar, se compró un refresco y unas galletitas como si nada hubiera pasado. Al parecer, Jesse James ya le había dicho qué hacer si lo capturaban. A pesar de que ella no sabía bien la situación, es como que tenía indicaciones. Ella tenía que hacer unas llamadas de emergencia para solucionar todo. Y aunque se descubrió que la novia no sabía bien la historia, ella estaba enamorada y embarazada, entonces quedó libre. Pero Jesse James fue directo a ser interrogado. Por 2 horas insistió que él era Michael Costa y que no entendía por qué le estaban haciendo eso. Las autoridades descubrieron que sus documentos brasileños eran falsos y corroboraron con sus huellas digitales que efectivamente era Jesse James Hollywood de la lista de los más buscados del FBI. Dentro de la comisaría de Río de Janeiro, Jesse gritó a los oficiales en un portugués quebrado que estaban violando sus derechos ya que él tenía un hijo brasilero. Jesse James no estaba al tanto que esa ley no aplicaba con él, ya que para que funcione tenía que haber entrado de manera legal al Brasil y él estaba indocumentado. Así lo deportaron y al día siguiente ya había llegado a Santa Mónica, California, donde fue encarcelado oficialmente, siendo acosado por algunos medios de comunicación. Según los oficiales, esto molestó a Jesse James. No muchos estaban pendientes de su captura porque en esa misma fecha se iniciaban los juicios de Michael Jackson y él no era el centro de atención. Esto demostraba desde un inicio lo arrogante que él era. Coincidentemente, su padre, Jack Hollywood, había sido arrestado ese mismo día por su vínculo con el narcotráfico. Nicholas Markowitz nació el 19 de septiembre de 1984 en West Hills, Los Ángeles, California. Su madre, Susan, había estado casada en 2 ocasiones anteriores, pero nunca tuvo un hijo con esas relaciones. Nicholas era su primero con su tercer matrimonio, con un hombre llamado Jeff Markowitz, quien también estuvo casado anteriormente y ya tenía 2 hijos, un hombre y una mujer. La familia era muy unida, los hijos de Jeff los visitaban cada fin de semana y amaban a su medio hermano. Susan también amaba a los hijos de Jeff de la misma manera que a su hijo Nicholas. El hijo de Jeff se llamaba Ben. Él era el hermanastro mayor y según la familia era un niño muy bueno, pero en la secundaria empezaron los problemas. Ben había sido diagnosticado con déficit de atención y su madre biológica les hacía la vida imposible. Estaba celosa de que Jeff había empezado una relación tan rápido luego de que se hayan separado. Esto hizo que los niños vean estas peleas constantemente y en poco tiempo Ben, el hijo mayor, empezó a tener agresiones en el colegio con sus compañeros. Se veía nervioso a cada rato y solía perder la paciencia mientras estudiaba. A los 11 años,
Ben fue descubierto desinflando ruedas en su vecindario con un destornillador. Al ser menor, la policía simplemente notificó a sus padres sobre el hecho. Las quejas provenientes del colegio se hacían cada vez más frecuentes. Ben era un niño difícil de controlar. Para ese momento, su madre dio la custodia total a Jeff y a Susan, entonces Ben empezó a vivir en la casa con ellos de manera permanente. A los 12 años, Ben Markowitz era miembro de una banda de delincuentes llamada Down to Surf, que usaban las iniciales DTS en grafitis en toda la ciudad. Compuesta por mayores de edad que reclutaban a niños que aprenderían a ser delincuentes para realizar actos que iban desde vandalismo y hasta robo de vehículos. Ben llegó a ser arrestado a los 12 años por el robo de un auto y posesión ilegal de un arma a 3 semanas en un centro de detención juvenil. Susan vio que todo esto era muy peligroso para ella y para su hijo Nick, entonces en el año 1992 se fue de la casa con su hijo. Ella tenía miedo de cualquier situación peligrosa en que Ben andaba metido y que podía afectar a la familia. Agarró sus cosas, empacó y se fue, dejando a su esposo Jeff y a Ben en la casa. Poco después, Jeff convenció a Susan a que vuelvan. Ella lo hizo porque no quería que su familia se viera destruida por acciones de su hijastro. Toda esta situación hizo que Susan sea una madre controladora, a pesar de que Nick era un buen niño y al parecer no iba por el mismo camino que su hermanastro. Nick y Ben fueron inscriptos a clases de taekwondo pensando que eso le daría mayor disciplina. En parte fue beneficioso, Ben había ganado torneos de taekwondo y parecía que todo mejoraba, pero no pasó mucho tiempo para que más problemas lleguen a la casa. Ben seguía comportándose mal, frecuentaba a su grupo DTS y teniendo problemas en el colegio y con las autoridades. A los 15 años ya estaba consumiendo drogas y luego de una pelea física con su padre, decidió salir de la casa para quedarse en lo de unos amigos. Ben llamaba de vez en cuando para decirles que todo estaba bien. Con el tiempo aumentó su consumo de drogas y empezó a trabajar como tatuador en un local cercano, en el cual solo duró por 6 meses, ya que lo habían despedido por llevar drogas al local. Dejó su banda de delincuentes en la que estaba para meterse a otra mucho más peligrosa llamada Black Hearts Pariah, con los cuales se metió en más problemas hasta que fue echado del colegio donde estaba tras pegar con su grupo nuevo a un chico negro. Poco después robó un vehículo y fue capturado por la policía luego de una persecución. Fue condenado a un centro juvenil de detención por 3 meses. Esto fue dentro de todo un alivio para la familia Markowitz, porque por lo menos por un tiempo ya no tendrían malas noticias acerca de Ben. El 25 de febrero de 1995, Ben dejó la institución y volvió a la casa de su padre. Ellos pensaban que esto lo habría ayudado a recapacitar y enderezar su vida. Según los oficiales dentro del centro juvenil, Ben casi no tuvo problemas y se comportó de buena manera, pero estuvieron equivocados. Aunque Ben para este momento había dejado la banda delictiva, estaba con una novia que consumía drogas. En unos meses ellos ya estaban viviendo juntos. Los años pasaron casi de la misma manera. Ben tenía problemas, pero la familia estaba más alejada. Cada tanto hablaban y trataban de ayudarlo económicamente, pero sin tener mucha intervención. Para el año 2000, Nicholas, su hermanastro menor, tenía 15 años, a punto de cumplir los 16, y empezaba a mostrar signos de rebeldía. Susan no quería ver a su hijo con el mismo destino que Ben, entonces lo controlaba con mucha intensidad. Esto obviamente generaba peleas entre el adolescente y su madre. Este control era tan extremo que no dejaba ni siquiera caminar solo a su hijo, ni para ir a McDonald's, ni lo dejaba ir a la casa de sus compañeros si no conocía a los padres. El 5 de agosto del 2000 ocurrió una pelea en la casa de los Markowitz entre Susan y su hijo Nick. Susan había notado que los ojos de su hijo estaban rojos por haber consumido drogas. Luego de la pelea, Nick salió por la puerta de entrada y corrió en la oscuridad de la noche antes de que lo pudieran seguir. Jesse James y su padre Jack Hollywood eran conocidos por traficar marihuana y otras drogas más fuertes. Eran conocidos además por tener las mejores fiestas de Los Ángeles, llena de jóvenes millonarios que lo idolatraban.
Jesse James en estas fiestas exponía sus lujos, armas e intentaba demostrar que él era quien mandaba. Muchos le tenían miedo. Desde chico tenía tendencias narcisistas y arrogantes. Estaba en el equipo de béisbol del colegio, en donde se enojaba fácilmente. En su equipo estaban otros dos chicos que siguieron siendo sus amigos hasta en la adultez. Ellos eran William Skidmore y Ryan Hoyt. Coincidentemente eran del mismo colegio que Ben Markowitz, quien también estaba en el equipo de béisbol, pero en otra división, ya que él era 2 años mayor. No eran amigos, pero se conocían entre todos. A medida que iban creciendo, Ben fue frecuentando las ostentosas fiestas de Jesse James Hollywood. En varias ocasiones llevó a su hermano Nick a estas fiestas, en donde se drogaban con otros amigos. Inclusive solían ir al gimnasio privado en la mansión de Jesse James. En una de estas fiestas, Ben le pidió a Jesse James trabajar con él como distribuidor oficial de drogas. Ben había tenido otros dealers, pero fue acumulando deudas y empezó a tener problemas con ellos. Jesse James Hollywood aceptó con la condición de que le pagara el monto adeudado cada semana. Ben empezó a vender entre $10,000 a $40,000 por semana. Incluso su hermano Nick lo ayudaba en algunas ocasiones. Jesse James Hollywood generaba fácilmente $100,000 semanales con sus vendedores. Su amigo Ryan Hoyt era el más cercano a su familia. Sus padres se habían separado cuando él tenía 5 años, con muchos abusos físicos de por medio. Entonces, él adoptó a la familia Hollywood como su propia familia. Prácticamente vivía con ellos, además también estaba en el negocio de drogas. En una ocasión, Jesse James le dio a Ryan drogas por el valor de $1,000 que Ryan no pudo cobrar. Entonces, desde ese momento, Jesse lo tuvo como asistente, ya que tenía una deuda con él. A Jesse le encantaban estas situaciones para tener súbditos a quienes mandar, sin importar que sean sus propios amigos. Ryan, en particular, recibía muchos abusos de su parte. Le hacía limpiar la casa, pintar las paredes, recoger a su hermano menor, cuidar a sus pitbulls, etc. Era su asistente personal y Ryan se dejaba tratar así porque, según muchos, adoraba a Jesse James Hollywood como a un hermano. Muchos amigos veían este maltrato y se reían, les parecía simpático. Prácticamente él era la burla de todo el grupo. Jesse James Hollywood era pequeño, tenía apenas 1,60 m de estatura y pesaba 63 kilos, tomaba suplementos y se pasaba en el gimnasio para que le crezcan los músculos. A pesar de que la mayoría de sus amigos eran más grandes que él, su poder estaba dentro de su grosero vocabulario, su padre, quien era bastante respetado, su dinero y sus armas. La otra persona que tenía una personalidad similar era Ben, y esto generó fricción entre ellos. En una ocasión, Ben terminó debiéndole $1,200 a Jesse James Hollywood por unas pastillas que había distribuido. El cliente que recibió las pastillas dijo que no hacían ningún efecto, entonces no quiso pagar. Esto hizo que Ben sea responsable de esta deuda. Él fue hasta una de estas fiestas de Jesse y le dijo lo que pasó. Le entregó $600 que tenía ahorrado y un extra de $200 que su padre le había prestado, y le dijo que lo restante ya no le iba a pagar porque no era su problema que las pastillas estén dañadas. Jesse James Hollywood le dijo que pagara su deuda o estarían problemas. Ben simplemente salió de la fiesta para no entrar en alguna pelea. Intentó cobrar un poco de dinero para pagar, pero como no tenía un trabajo fijo, le fue muy difícil. A pesar de esta deuda, se vieron en varias ocasiones y no hubo muchos problemas. Eran amigos y se trataban bien dentro de todo. Esto cambió cuando Jesse James Hollywood y su novia Michelle Lasher fueron hasta el bar donde la novia de Ben trabajaba. Habían consumido por el valor de $50. Cuando llegó la cuenta, Jesse escribió en el ticket: "Pago esto con la deuda de tu novio". Esto enojó muchísimo a Ben, que sintió que fue una falta de respeto. Llamó al teléfono de Jesse y le dejó un mensaje de voz que decía: "Eres un maldito,
no tendrás un solo centavo más de mi parte. La próxima que nos veamos, resolveremos esto en persona. Como venganza a lo que hizo Jesse James, Ben llamó a una empresa de seguros. Jesse James Hollywood había planeado cobrar $35,000 de seguro de un vehículo que supuestamente le habían robado. Todo esto era mentira y una estafa para cobrar el dinero. Ben le contó a esta empresa sobre el plan e hizo que Jesse James no pudiera cobrar ese dinero. Esa misma noche, Jesse James Hollywood y sus amigos Ryan y William fueron hasta el departamento de Ben para darle una golpiza. Ben llegaba cuando vio que estaban enfrente a su puerta. En vez de ir y pelear, esperó a que se vayan y le dejó nuevamente un mensaje de voz diciéndole que él también sabía dónde él vivía. Unos días después, uno de los pitbulls de Jesse James fue encontrado muerto en el patio. Nadie había visto nada, pero supuso que Ben lo había envenenado como venganza. Además, unas noches después, Ben y sus amigos habían entrado a la mansión de Jesse rompiendo vidrios y muebles. Esto asustó a Hollywood, que empezó a buscar una casa nueva para mudarse. Mientras encontraba una casa, llevó todos sus muebles a un depósito con una van blanca prestada de un amigo de su padre. Sus amigos William Skidmore y Ryan Hoyt, que eran sus amigos de infancia, y Jesse Ruggie, otro amigo, lo ayudaron y además estuvieron con él para protegerlo de Ben. Susan estuvo toda la noche del 5 de agosto buscando a su hijo que había corrido de la casa luego de la pelea por el consumo de drogas. Fueron con el auto y lo vieron caminando, hablaron con él, se subió al vehículo y volvieron a la casa. Nick les pidió disculpas y les dijo que nunca más iba a pasar. La madre estaba aliviada de que lo encontraron y todos fueron a la cama. Al día siguiente, el 6 de agosto del año 2000, los padres se habían levantado muy temprano, vieron que Nick estaba en su habitación durmiendo. El padre salió para ir a trabajar y Susan decidió preparar el desayuno para Nicholas. A eso de las 9:30 de la mañana fue hasta la habitación de su hijo y se dio cuenta de que ya no estaba en la cama. Susan llamó a su esposo para contarle que Nick ya no estaba en la habitación, a lo que volvió rápidamente del trabajo. Primero pensaron que quizás se fue a lo de un amigo, pero nadie sabía dónde estaba. Decidieron esperar, pero pasaron muchas horas sin saber nada de Nick. Llamaron a Ben pensando que se había ido a su casa porque ya anteriormente lo había hecho, pero Ben no atendía el teléfono. Ya era de noche y no había noticias ni de Nick ni de Ben. La preocupación de Susan iba en aumento. Tomemos en cuenta que esta mujer sobreprotegía a su hijo y quería saber a todo momento en dónde estaba. Un día entero sin su hijo ya era una gran preocupación para ella. Susan se quedó dormida en la sala luego de esperar toda la noche a que volviera. Cuando abrió los ojos ya era la mañana siguiente, todavía sin noticias de Nicholas. ¿Qué pasó con su hijo? Una mujer llamada Pauline Mahoney estaba volviendo de la iglesia con sus tres hijos a eso de la 1 de la tarde del 6 de agosto del año 2000. Ella vio que una van blanca se había estacionado rápidamente al costado de la carretera donde un chico estaba caminando. Tres personas se bajaron de la van, empezaron a golpear al chico y lo metieron al vehículo secuestrándolo. Ella aceleró su vehículo y llegó a leer el número de placa de la van. Como no tenían celulares, en ese momento tuvieron que llegar hasta su casa y marcó al 911 contando todo lo que vieron. Al mismo tiempo, otra mujer que había presenciado el secuestro llamó a reportar el mismo suceso. Las llamadas al 911 fueron ingresadas al sistema de manera incorrecta. La primera llamada fue registrada como un asalto y no como un secuestro. La segunda llamada al 911 fue registrada como un aviso, no como una emergencia ni secuestro. Entonces dos policías fueron hasta la zona sin encontrar nada y en pocos minutos ya estaban atendiendo otros reportes, no le dieron importancia.
Buscaron el número de chapa y vieron que pertenecía a un hombre, lo llamaron y él les dijo que seguramente había sido un error. Entonces los policías descartaron el posible asalto y no se hizo más nada. De esa manera, Jesse James Hollywood y sus amigos habían secuestrado a Nicholas Markowitz como venganza y para pedir el dinero adeudado al hermano. No habían reportes del secuestro por el error de la carga de las llamadas al 911. Es importante mencionar que este secuestro no había sido planeado. Nick estaba en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Jesse James y sus amigos en verdad estaban camino a buscar a Ben para darle una golpiza, pero vieron a su hermano Nicholas Markowitz caminando solo y decidieron llevarlo sin un plan exacto. Esa misma noche todos iban a ir a un festival llamado Fiesta, que es un festival que se celebra cada año en honor a la cultura española, pero tenían secuestrado a Nicholas y no sabían qué hacer con él. Jesse James le dijo a Jesse Ruggie que lleve a Nick a su casa, a lo que él le dijo que no podía porque su padre estaba ahí, pero le mencionó que quizás podían ir a la casa de un amigo. Durante todo el camino, Jesse James amenazó a Nicholas diciéndole que iba a lastimarlo si hablaba o si trataba de escapar. Nicholas le dijo que sus padres iban a pagar el monto adeudado sin problema, a lo que Hollywood le respondió que no. Manejaron hasta una localidad llamada Modoc Road en Santa Bárbara, donde quedaba el departamento del amigo de Jesse Ruggie. Ruggie le dijo a su amigo que estaban problemas y que estaba necesitando una de sus habitaciones. El amigo, que estaba con otras personas consumiendo drogas, le dijo que sí sin hacer muchas preguntas. En eso todos entraron a la habitación, ataron a Nicholas a la cama y le taparon los ojos y le pusieron sus propias medias en la boca para callarlo. El amigo de Ruggie vio lo ocurrido, a lo que Jesse James le amenazó con un arma diciéndole que no diga nada. El amigo de Ruggie y sus invitados salieron de la casa sin decir nada por el miedo a las amenazas, dejando a Jesse James, Hollywood y sus amigos solos, sabiendo que estaba ocurriendo un secuestro en su propio departamento. Luego Jesse James decidió volver a su casa para darse una ducha, dejando a sus amigos con el secuestrado. Unos 20 minutos después de salir, se dio cuenta de que se había olvidado su teléfono en el departamento, entonces volvió para buscarlo y vio que Nicholas no solo estaba desatado, sino que también estaba fumando marihuana y jugando videojuegos con sus captores. Jesse James solo le dijo "pórtate bien" y salió nuevamente para darse esa ducha. Varios de los amigos que habían ayudado a secuestrar a Nicholas tenían planes en esa tarde, entonces decidieron dejar el departamento. El único que quedó a cargo de cuidar al secuestrado fue Jesse Ruggie, que al final del día lo llevó a su casa donde estaba su padre. Nadie, ni los que prestaron el departamento, ni los amigos que se habían retirado, reportaron este secuestro. Al llegar a la casa, el padre de Jesse Ruggie vio que su hijo estaba con un chico aparentemente menor que él, pero no preguntó nada. Nicholas estaba tranquilo, además estuvo fumando marihuana durante toda la noche. Jesse Ruggie le dijo que se quede tranquilo, que él se iba a asegurar de que llegue sano y salvo a su casa y que Hollywood simplemente estaba nervioso, por eso lo había secuestrado, pero que pronto todo acabaría. Al día siguiente de la desaparición, en la casa de los Markowitz ya estaba la policía, varios amigos y familiares, todos buscando a Nicholas. Todavía no sabían que era un secuestro. A la noche llegó Ben y les dijo que no había visto a Nicholas durante los últimos días porque él se encontraba trabajando en Arizona con su tío. En ese momento Susan sintió que el mundo se le venía abajo. Su última esperanza era que Nicholas haya estado con su hermano. El padre le preguntó si alguien estaba enojado con él, a lo que Ben le dijo que tenía una deuda que no pagó. La madre le gritó diciéndole que le iba a firmar un cheque por el monto que sea para que pague la deuda. Ben en ese momento llamó a Jesse James Hollywood y le dejó un mensaje de voz diciéndole: "Yo sé que no estamos en buenos términos, pero mi hermano menor está desaparecido. Por favor, avísame si sabes algo". Para ese momento Ben ya había recibido el rumor de que su hermano estaba con Jesse James Hollywood, pero no sabía que era un secuestro. Le habían dicho que lo vieron en fiestas con él. De igual manera decidió no decir nada a sus padres y solo les dijo que posiblemente estaba en alguna fiesta con amigos, que no se preocupen. Ben salió de la casa para buscar a Jesse James Hollywood
y a su hermano. Un poco más temprano de esta situación, ese mismo día, Jesse James Hollywood había llamado a su abogado Stephen Hawke, quien ya había salvado en varias ocasiones a la familia Hollywood. Jesse James le dijo que un amigo suyo le había dado una golpiza y secuestrado al hermano de uno de sus enemigos. El abogado le preguntó si sabía dónde estaba el chico, a lo que Jesse James le dijo que no le podía contar eso. El abogado le preguntó qué le estaban haciendo al secuestrado, a lo que Jesse James le dijo que nada, que estaba en la casa fumando hierba y jugando videojuegos con sus amigos. El abogado le respondió que si se comprueba que fue un secuestro podría ir preso hasta 8 años y que si había dinero para el rescate podría obtener hasta cadena perpetua. Según la propia declaración del abogado, mencionó que en ese momento le recomendó a Jesse James Hollywood que lleve al chico a su casa, llame a la policía y que aunque lo que hicieron fue ilegal, iba a ser mejor que lo lleven sano y salvo. Pero otra versión de uno de los amigos de Hollywood declaró que lo que el abogado dijo realmente fue: si no lo van a devolver a su casa, lo mejor es cavar un agujero bien profundo. Nicholas estuvo durante toda esa mañana en la casa de Jesse Ruggi, donde desayunaron y vieron la televisión. Cuando el padre y la madrastra salieron de la casa, Ruggi invitó a unos amigos para reunirse: Natasha Adams, de 17 años, Kelly Carpenter, de 16 años, y Graham Presley, de 17 años. Cuando llegaron, vieron que Ruggi estaba con Nicholas jugando videojuegos. Ruggi solo le dijo que era un amigo de Los Ángeles que se estaba quedando con él por unos días. En un momento salieron al patio y empezaron a conversar. Nicholas se veía muy cómodo con los nuevos invitados, pero ellos sentían que algo raro pasaba porque Ruggi le obligaba a hacer cosas a Nicholas en la casa. Por ejemplo, en un momento le ordenó que aspire la alfombra, cosa que no es normal con un amigo invitado a quedarse por unos días. Ruggi también le dijo a sus amigos que no le permitan a Nick usar ningún teléfono. Cuando todos estaban más cómodos y Ruggi fue al baño, los amigos le preguntaron a Nick qué realmente estaba pasando, a lo que él les contó que fue secuestrado, pero que todo estaba bien porque su hermano iba a pagar la deuda y lo iban a dejar libre. Para las chicas, esta situación era cool y le pusieron el sobrenombre de Stolen Boy, que significa el chico robado. Un poco después, todos fueron a la casa de Natasha Adams, donde siguieron la reunión, riendo y pasándola bien, como si fuera que lo del secuestro no era nada grave. Jesse Ruggi se había retirado sin avisar porque fue a reunirse con Jesse James Hollywood para definir qué hacer con Nick. Todos se dieron cuenta de que Ruggi ya no estaba, entonces una de las chicas le preguntó a Nicholas que por qué no te vas a tu casa, a lo que Nicholas le respondió: está bien, no quiero meter a mi hermano en más problemas. En la noche, todos fueron de vuelta a lo de Ruggi, donde también estaba Jesse James Hollywood y su novia. Nick se había ido a la habitación de la planta alta, mientras que Hollywood había exigido a todos que aten a Nicholas y lo dejen en la van hasta que sepan qué hacer con él. Jesse James Hollywood y su novia se retiraron, pero nadie hizo caso a su pedido. Dejaron a Nick sin atar y estando con ellos en la sala. Natasha, luego de la exigencia de Hollywood, empezó a preocuparse de verdad. Sabía que las intenciones no eran buenas y además le caía muy bien Nicholas. Pero al mismo tiempo tenía miedo de interferir con los planes de Jesse James porque sabía de lo que era capaz. Al día siguiente todos fueron de vuelta a lo de Ruggi y decidieron salir al patio dejando solo a Nicholas en la casa. Ruggi dijo a los chicos que Jesse James le había ofrecido $2,000 para matar a Nicholas, pero que él lo rechazó. Natasha Adams empezó a llorar mientras todos entraban a la casa para volver con Nick. Natasha se quedó llorando en el patio. Nick les preguntó si es que Natasha estaba llorando porque él estaba secuestrado, a lo que le dicen que sí. Nick les respondió: díganle que no se preocupe, esto será una excelente historia para contar a mis nietos. Cuando Natasha se tranquilizó más, Ruggi le prometió que iba a cuidar a Nick y que nada le iba a pasar. Natasha se quedó más tranquila con esa promesa, confiando que Nick iba a estar bien. Esa noche, todos fueron al hotel Lemon Tree Inn con otros amigos más. En la habitación 341 estaban Nicholas, Ruggi, los amigos que estuvieron en los últimos días con ellos
y otras personas más. Estuvieron tomando, fumando marihuana y pasándola bien. Todos sabían del secuestro, pero nadie parecía preocupado. Mientras tanto, Jesse James Hollywood había contactado a Ryan Hoyt, su amigo de infancia y asistente. Le dijo que tenía que hacer un último trabajo para saldar su deuda. Ryan Hoyt aceptó la propuesta de su jefe sin dudar. Hollywood le dio una bolsa que contenía una pistola semiautomática, la misma que se utilizó en el tiroteo de Columbine en 1999. Al salir de ahí, Hollywood sacó $25,000 de su banco y llamó a eso de las 8:30 de la noche desde un teléfono público a Ruggie, quien se encontraba en el hotel con Nicholas y los chicos. La fiesta en el hotel duró unas horas más, se habían metido al jacuzzi, tomaron mucho alcohol y todos estaban más que contentos. Para las 11 de la noche, Jesse Ruggie le dijo a todos que era el momento de terminar la fiesta y que alguien iba a buscar a Nick para llevarlo finalmente a su casa. Todos se despidieron de Nick con abrazos y besos. Las chicas hasta intercambiaron números con él para seguir en contacto. Nick se había ganado el cariño de estos extraños en poquísimos días. Los únicos que se quedaron en el hotel fueron Nicholas, Ruggie, Graham Presley y poco después llegó Ryan Hoyt con la bolsa que contenía el arma. Nick estaba dormido en una de las camas de la habitación porque estaba cansado, había tomado mucho y después de todo lo que fue la fiesta que tuvieron. Ryan Hoyt y Graham Presley fueron hasta un sendero llamado Lizard's Mouth, que queda en las montañas Santa Inés de Santa Bárbara. Ahí cavaron una tumba. Volvieron a buscar a los chicos y los llevaron hasta el lugar. Era pasada la medianoche. En el camino se cruzaron con tres personas que estaban haciendo una caminata nocturna, les saludaron y siguieron su camino. En medio de la caminata para llegar a la tumba, Graham Presley se empezó a sentir mal, entonces volvió hasta el auto para esperar. Ya en el lugar le hicieron arrodillar a Nick. Ruggie le dijo, no te haré daño, a lo que Nick le respondió, yo sé que no. Luego Ruggie le pidió que ponga las manos en la espalda para atarlas, a lo que Nick accedió. Al instante le colocó la cinta en la boca y la nariz, a lo que Nick empezó a llorar porque no podía respirar y posiblemente porque ya sabía qué destino le esperaba. Ese fue el último momento de Nicholas Markowitz. Viendo a Ruggie, que pensó que era su amigo, preparándolo para que Ryan Hoyt le dispare. Ryan le dio un golpe en la nuca con una pala que lo hizo caer y luego disparó. Lo asesinaron en la madrugada del 9 de agosto. 9 disparos en la cara y el torso. Su cuerpo fue encontrado 3 días después por una chicas que estaban trotando en la zona y que vieron un montón de moscas sobre lo que parecía un animal muerto. El hueco cavado era tan chico, era tan superficial que se veía parte de la camiseta y los zapatos de Nick. Hay que tomar en cuenta que en esa época hacía muchísimo calor en California y el cuerpo estaba muy descompuesto, por eso tardaron 2 días en identificarlo con sus huellas digitales. Nick se encontraba en la base de datos de la policía porque una vez fue arrestado por consumo de marihuana. Apenas se identificó el cuerpo de Nicholas Markowitz, la noticia salió en todos los medios de comunicación. En la casa de Natasha Adams, su madre le mostró la noticia descrita en un periódico. Natasha Adams se puso a llorar y fue directamente hasta la casa de Jesse Ruggie para decirle que era un asesino. Él le dijo que no era lo que pensaba. Natasha Adams y su familia luego se reunieron con sus abogados y cerraron un trato con la fiscalía que le daba inmunidad. Ella no podía ser imputada si es que decía toda la verdad. Al mismo tiempo, la policía recibió un llamado de una persona anónima que dijo saber quiénes eran los culpables del asesinato. En la casa de los Markowitz, los investigadores estaban interrogando a Ben para saber exactamente quién podría haber sido el responsable. Él comentó sobre la deuda con Jesse James Hollywood, a lo que los investigadores le preguntaron si conocía el arma que Jesse siempre portaba. Él mencionó
que vio una Tech 9, la utilizada en la noche del asesinato. Fue ahí cuando Ben supo que Jesse James Hollywood fue el culpable del asesinato de su hermano. Con todos los testigos y con las piezas del rompecabezas armándose de a poco, la policía fue arrestando a todos los involucrados. El 16 de agosto arrestaron a William Skidmore, Jesse Ruggie y Graham Presley. Al día siguiente, arrestaron a Ryan Hoyt. El único que no fue encontrado fue Jesse James Hollywood, que se había fugado, obviamente con ayuda de su padre John Jack Hollywood. Esta es parte de la transcripción de la declaración de Jesse Ruggie en su interrogatorio. El oficial le dijo: podrías ser condenado a la pena de muerte. Al parecer fuiste vos quien lo llevó a su propia tumba y luego disparó. Ruggie dijo: yo no le hice nada al chico. El oficial: ¿cuál era el plan? Ruggie: no había plan. Yo solo sabía que alguien iba a buscar al chico al Lemon Tree Inn, pero de repente el plan cambió. El oficial preguntó: ¿fuiste el que cavó la tumba? Ruggie respondió: no, yo no lo hice. El oficial le preguntó: entonces, ¿quién cavó la tumba? Ruggie: no lo sé. Ustedes saben quién fue. Por unos segundos se quedó callado. Entonces dijo: hay un solo asesino. Lo único que yo hice fue mirar la situación. Cuando Ryan le tapó la boca, lo puso en la tumba y le disparó. Yo solo puse dos palas de tierra porque no pude continuar. El oficial le preguntó: ¿por qué le ataron las manos? Ruggie le dijo: para que no se mueva. Me dio lástima, el chico ni se movió ni peleó. Durante todo el interrogatorio, Ryan negaba ser parte del hecho, que él no sabía sobre el asesinato y que la culpa era únicamente de Jesse James y de Ryan Hoyt. Nunca daba apellidos y no llamaba a Nick por su nombre, solo decía el chico, como para alejarse de la situación. Esta es parte de la transcripción del interrogatorio de Ryan Hoyt. El oficial le preguntó: ¿por qué lo hiciste? Hoyt le dijo: yo no lo hice. Necesito que hablen con mi abuela porque yo estuve el viernes de noche con ella. No entiendo por qué me culpan de cavar y matarlo. La policía en este momento ya había escuchado la conversación que Hoyt tuvo con su madre en la cárcel, pidiéndole que le diga a la abuela que mienta. El oficial le dijo: vos no cavaste la tumba, vos lo mataste. Ya fuiste identificado como el autor material. Hoyt dice: ¿podría tomar un poco de agua, por favor? El oficial le dice: claro. Hoyt le dice: yo no tengo nada que ver con el secuestro. ¿Por qué me culpan de eso? El oficial responde. Empieza a hablar Ryan. Di algo que nos haga sentir que podamos confiar en vos. Como por ejemplo, ¿dónde está Jesse James Hollywood? Hoyt dice: la verdad es que nadie sabe. Nadie. El oficial le pregunta: ¿por qué lo hiciste? ¿Le debías dinero? ¿Cuánto dinero? Hoyt le dice: lo suficiente para hacer lo que hice. El oficial le pregunta: ¿por qué le tapaste la boca? Hoyt le dice: yo no hice eso. Ese fue Jesse Ruggie. El oficial le dice: él dijo que vos lo hiciste. Hoyt responde: ¿en serio? Me encanta su jueguito, de manera sarcástica. Yo lo único que hice fue asesinarlo. Jesse James Hollywood fue el único de entre todos los involucrados que no había sido capturado. Pasaron 5 años estando entre los más buscados del FBI para ser finalmente encontrado en Brasil en el año 2005. Pero ¿cómo Jesse James pudo escapar a la justicia por tanto tiempo? El rastro de Jesse James fue apareciendo ante los investigadores. Antes de que se descubriera el cuerpo de Nicholas, estuvo con su novia en el Bellagio en Las Vegas. Ahí se quedaron una noche y volvieron a California al día siguiente. Para ese día todavía no se había arrestado a nadie, pero un amigo le dijo que en las noticias mencionaron que encontraron el cuerpo de Nicholas. Él y la novia empacaron y fueron hasta Woodland Park en Colorado, lugar que conocía porque con su familia vivieron por un tiempo en la zona. Esto es bastante común entre fugitivos, ir a lugares conocidos primero para luego desaparecer. En Colorado se quedaron en un motel llamado Loft
House. Para el 16 de agosto se habían quedado por unos días con un tío llamado Richard Dispensa, quien luego fue interrogado. Del 17 al 20 de agosto fueron al Ramada Inn en Colorado Springs. En ese hotel cambiaron sus identidades cuando hablaban entre ellos. De ahí, la novia, Michelle Lasher, volvió a California en un vuelo. Cuando llegó a su casa, los investigadores ya estaban esperándola en la sala. Jesse James fue hasta lo de un amigo suyo llamado William Jacks, quien confesó no saber en qué problema estaba metido Hollywood. Al día siguiente, el 21 de agosto, Jesse fue a lo de otro amigo llamado Chas Salisbury, quien lo conocía desde que eran pequeños, pero no se veían desde 1995. Al ser un viejo amigo y al no saber la historia, Chas decidió ayudarlo. Jesse James le había contado que su padre asesinó a alguien, pero que la policía lo quería incriminar, entonces necesitaba ir a Canadá o a México. Como no pudieron falsificar ningún documento, lo llevó hasta Las Vegas. Durante el camino, Jesse James no paraba de llorar y terminó confesando lo que hizo. Esto no le gustó a Chas, entonces lo llevó hasta otro amigo en común que tenían llamado John Roberts. Supuestamente Chas tenía que esperarlo porque solo iba a pedir dinero a Roberts, pero Chas decidió fugarse con los $8,000 que Jesse James había dejado en el vehículo. Roberts entonces le dio $10,000 y lo conectó con unos amigos que falsificaban documentos en Chicago. De ahí fue hasta el desierto de Mojave, donde se quedó por unos días en un tráiler de un amigo. Según su propia declaración, cuando ya había sido capturado 5 años después, él había dicho que se quedó por 2 semanas en el tráiler hasta que vio en la televisión el episodio de The Most Wanted donde él aparecía. Y me imagino que esto habrá sido por satélite. Tomemos en cuenta que sus contactos eran de mucho dinero y quizás este tráiler era lo más cómodo y tecnológico que existía en ese momento. Esto hizo que quiera salir aún más del país, fue hasta la ciudad más cercana, pagó por una identificación falsa, voló hasta Seattle y pagó a alguien $2,000 para que le ayude a cruzar la frontera a Canadá en un bote. En Canadá estuvo hasta el 2001, que fue cuando viajó a México, donde adquirió un pasaporte y visa falsa de Brasil, que al final fue su último destino, donde estuvo por 4 años. Algo importante que mencionar es que en el juicio se confirmó que al menos 30 a 35 personas sabían del secuestro de Nicholas Markowitz y ninguno denunció el hecho. Esto les hacía directa e indirectamente responsables, pero solo 4 fueron condenados oficialmente a prisión o pena de muerte. Esto pasó porque la mayoría de los testigos tuvieron inmunidad para declarar y así lograr condenas más fuertes para los 4 que fueron responsables de la muerte. Richard Dispensa, el tío que ayudó a Jesse James a escapar, fue el primer condenado, tan solo 3 años en libertad condicional y 480 horas de trabajo comunitario. Los 2 oficiales que atendieron las llamadas del 911 y que cargaron mal los datos, ¿se acuerdan en el momento que fue el secuestro?, fueron reprendidos, pero según el juez no se encontró relación entre la muerte y estos errores. Por eso el castigo fue una suspensión de 3 días. Lo mismo para los oficiales que fueron hasta el lugar y no hicieron nada. Ryan Hoyt fue condenado por asesinato en primer grado a la pena de muerte por inyección letal. Jesse Ruggie fue declarado culpable por secuestro con pedido de rescate, pero lo declararon inocente del cargo de asesinato. Esto principalmente porque su confesión en el interrogatorio no se pudo usar en el juicio por haberse encontrado una supuesta coacción por parte de los agentes. Fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional luego de 5 años. Graham Presley fue encontrado culpable por asesinato en segundo grado. Él fue juzgado como adulto, pero por ser menor de edad, fue condenado a prisión en una cárcel juvenil hasta cumplir los 25 años, con la posibilidad de análisis de seguir o no en prisión luego de la condena. En el año 2002 se empezó a producir la película Alpha Dog, basada en la historia de Nicholas Markowitz,
protagonizada por Sharon Stone, Justin Timberlake y Bruce Willis, entre otros actores. Los padres fueron entrevistados para dar más detalles sobre la película, pero no tenían poder de decisión. Ellos aceptaron porque iba a traer más publicidad para la captura de Jesse James Hollywood, que para esa fecha seguía con paradero desconocido. Pero les preocupaba que los personajes no cumplieran con las características de los autores reales y también de cómo mostrarían a su hijo y a ellos mismos. Luego de la captura de Jesse James, sus abogados solicitaron que el fiscal de la causa sea alejado del caso por haber entregado todos los documentos a los cineastas, lo cual ocurrió y asignaron a un nuevo fiscal. Esto demostraba lo preparados que estaban los abogados de Jesse James Hollywood. Es más, se dice que venían trabajando en el caso desde hace años, solo estaban esperando que capturen a Hollywood. Obviamente pagado por los millones del narcotráfico del padre. La película fue un éxito, muchos detalles fueron cambiados, como los nombres y algunas situaciones. Otras fueron exageradas o inventadas con el propósito de incluir drama. Esto se entiende, se hace siempre cuando se basa en una historia real. Pero en general, la madre mencionó que quedó muy contenta porque tenía la esencia de lo que pasó. Yo me acuerdo que yo empecé a investigar este caso cuando vi la película y me encantó. Realmente me gustó mucho. Me acuerdo que en ese momento inclusive llegué a chatear con la madre por Facebook y ella me contó que estaba por lanzar un libro. Si no estoy equivocado, este caso y el caso de Jeffrey Dahmer fueron los primeros que me hicieron entrar en este mundo del misterio, por llamarlo de alguna manera, en la época en que yo hacía radio y ya contaba estas historias en mis programas. Una de las cosas que cambiaron en la película, que a mí me encantó cuando todavía no sabía la historia real, fue que Jesse James en la película lo habían capturado en Asunción, Paraguay. Después me enteré de que esto era mentira y que la captura fue en Brasil. El juicio de Jesse James Hollywood inició en mayo del año 2009 y fue un juicio bastante loco. Muchos de los testigos que iban a hablar en contra de Jesse James recibieron amenazas telefónicas. Uno de los testigos comentó que alguien había envenenado a su perro para que no vaya a testificar. Podemos asumir que eso quería decir que sus conocidos, que quizás lo ayudaron a estar prófugo por 5 años, lo seguían ayudando hasta en el juicio. Jesse James Hollywood fue declarado culpable por los cargos de asesinato en primer grado, por circunstancias especiales al utilizar un arma de asalto y secuestro simple. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sigue en prisión esperando que acepten su apelación. En enero de 2014 se casó con una mujer con la que se escribía desde prisión, llamada Melinda Inos, que ahora lleva el nombre de casada, Melinda Hollywood. La novia brasilera, Marcia Reis, con quien vivía en Río de Janeiro mientras estaba como fugitivo, dio a luz a su hijo en agosto de 2005. Lo llamó John Paul Hollywood Reis. No hay datos nuevos del paradero de ambos, pero se cree que siguen viviendo en la misma zona, pero sin llamar mucho la atención. El hijo tendría 15 años en la actualidad. Ben Markowitz, el hermanastro que le debía $1,200 a Jesse James Hollywood y que básicamente por su culpa asesinaron a Nick, se casó, cambió su vida luego de tener a su primer hijo. En la actualidad tiene un varón y una nena. Según Susan, ya no hablan hace años, pero ella ya no siente rencor y está feliz de que Ben finalmente cambió. La novia modelo de Jesse James, Michelle Lasher, trabaja actualmente como médico esteticista y consultora. Vive en Calabasas y se borró el tatuaje que tenía con el nombre de Jesse James Hollywood. Ryan Hoyt, el que asesinó a Nick, sigue en la prisión estatal de San Quentin esperando que se cumpla su condena en el corredor de la muerte. Jesse Ruggie fue liberado luego de haber estado 11 años en prisión por el secuestro y asesinato de Nicholas Markowitz. Graham Presley también fue liberado del centro de detención juvenil en el año 2007 luego de cumplir la mayoría de edad. La familia Markowitz sigue hablando del hecho hasta la actualidad para mantener la memoria de su hijo. La madre lanzó un libro llamado My Stolen Son, Mi Hijo Robado, luego del lanzamiento de la película Alpha Dog, en donde aclara muchos detalles y datos que hasta ese momento no se sabían, y yo tengo que decir que este video fue completamente basado en ese libro.
y lo recomiendo. Está muy bueno, lo dejo en la descripción. Jeff Markowitz, el padre, murió el 20 de julio de 2018 luego de luchar contra el cáncer. Como dato extra, el actor que interpretó a Nicholas Markowitz en la película llamado Anton Yelchin murió el 19 de junio de 2016 cuando se bajó de su vehículo para cerrar el portón. El vehículo estaba estacionado sin frenos, entonces empezó a retroceder haciendo que quede atrapado entre el auto y dicho portón y un pilar, matándolo. El actor tenía 27 años, entrando así como uno de los miembros del Club de los 27. Nicholas Markowitz se encuentra enterrado en el Eden Memorial Park de Los Ángeles, California. Este año hubiera cumplido 37 años de edad.